Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Ileana Arduino. Yo primero quiero agradecerles la invitación para participar como coordinadora de una mesa que, como saben, era bastante más poblada y acá hemos quedado con Roberto resistiendo, pero contentos. Así que voy a, antes de presentarlo a él, hacer una pequeña introducción que había preparado considerando la heterogeneidad que la mesa tenía en su conformación inicial y mis tareas como coordinadora, pero dos o tres líneas nada más para ya introducir directamente la presentación de él y además para que aprovechemos en todo caso para el espacio de intercambio. Sí me disculpo, a mí no me fue posible participar de las actividades que hubo hasta acá y en algún punto eso empobrece los aportes que puedo hacer porque seguramente lo mejor haya sucedido en estos días y hubiera estado buenísimo poder incorporarlo acá en esta última mesa, pero bueno, nada, es a veces difícil ordenar el trabajo y la participación en estas actividades. Pero como ustedes habrán visto, la mesa tiene una serie de ejes o propuestas, además de la diversidad de participantes que tenía pensado, que yo había pensado un par de cuestiones como para ordenar esa discusión que tenían que ver con, bueno, un poco la continuidad que hay entre ciertos discursos habilitantes en materia de seguridad y la indolencia o la indiferencia o cierta así como apatía en relación con la situación de las personas privadas de libertad. En ese sentido, los aportes que Judith Butler hace en relación con el análisis de la guerra o de lo que ella llama las vidas que merecen ser lloradas o las vidas que no merecen ser lloradas, las vidas que importan o las vidas que no importan, aprovechando que por estos días estuvo acá en Buenos Aires, me parece a mí un marco analítico interesante para pensar hasta qué punto es posible desmontar la cantidad de dispositivos enormes que además sostenemos todos, digamos. Es cierto que uno puede identificar algunas responsabilidades, por supuesto, más importantes que todas, pero finalmente, socialmente, sostenemos todos en términos de qué vidas son reconocidas como tales, cuáles merecen ser lloradas y en ese sentido, cuáles son aquellas existencias que nosotros reconocemos en otros y que forman parte de la existencia de nosotros. En general, todo el discurso hacia la población penitenciaria está montado como un discurso de exclusión, no solo por la experiencia del encierro, sino porque está precedida del relato de construcción de enemigos hacia quienes está dirigida la situación de encierro. Y en ese punto, luego, yo diría también hay que empezar a dejar de mirar desfragmentadamente la experiencia de violencia en el medio libre, de violencia institucional, y la experiencia de violencia institucional dentro de las instituciones carcelarias, porque las personas que terminan detenidas tienen toda una trayectoria biográfica violenta que han padecido en el medio libre, que va desde la ostensión del cacheo permanente, la selectividad todo el tiempo acuciante y obsesionada con los mismos de siempre, morochos, pobres, varones, jóvenes entre determinadas edades, que eventualmente si no fueran, en algunos casos, ¿no? Por supuesto estoy haciendo un trazo gruesísimo para introducir la cuestión, pero digo, en gran medida si no fueran objeto de digamos, de estas políticas de exterminio latente o de genocidio por goteo, como ha llamado Zaffaroni hace poco a la violencia hacia los jóvenes en todos nuestros países, finalmente está la institución penitenciaria con todas sus prácticas violentas ahí dentro. Y una de las cuestiones, en términos de escritura, y ahí ya voy a darle la palabra a Roberto, es la dificultad enorme que supone para cualquier política comprometida con los derechos humanos el relevamiento de la experiencia de la tortura y el relevamiento exitoso con miras a la investigación y castigo, digamos. No solo es un problema de complicidad judicial o de indolencia judicial frente a la práctica de la tortura en situaciones de encierro, es la circunstancia un poco inaudita de que solo tengamos una condena muy reciente en la materia en todo el país, desde la vuelta de la democracia, digamos. El dato es particularmente paradigmático, me refiero al caso de Brian Núñez, que todos ustedes deben conocer, sino que además, por lo traumático, la experiencia es una experiencia muy difícil de relatar, es decir, y el proceso judicial tiene características y exigencias propias para la validez del testimonio, para la forma de la escritura, para la forma del relato, que debe contar con este obstáculo casi insalvable que significa lo indecible que es la experiencia de la tortura o la violencia, digamos, porque por eso mismo es traumática, como una característica básica de esa forma de expresión violenta es muchas veces la imposibilidad de que sea traducido en términos inteligibles para quienes además no tienen vocación de entender o de reconocimiento en los términos que decían. Y en alguna forma de resistencia y apropiación en el propio cuerpo, me preguntaba cuánto podría ayudar a una política de control o prevención de la tortura poder tener una amalgama interesante con otras experiencias de escritura
como la poesía o aquellas otras experiencias no necesariamente vinculadas a la forma del testimonio, que además es la forma vinculada a la obtención de información, a la puesta del otro en el lugar de acusado. Es decir, lo que tenemos para ofrecer a esa víctima es danos un testimonio, que es lo que en general es exigido como culpable. Es decir, la misma herramienta para cuando es denunciado que para cuando denuncia es una herramienta que muchas veces es tosca. Y me preguntaba si mucha de la cosa liberadora que aparece, sobre todo alrededor de la poesía, en situación de encierro, no por supuesto podría reemplazar las formas del testimonio, pero quizás pudiera ser una herramienta útil para pensar otras formas de acompañar esos procesos de relato y no generar esa especie de efecto paradoja que se genera muchas veces, que es que como el otro tiene una imposibilidad de contar, la responsabilidad finalmente por la situación de impunidad sobre su propia suerte corre también por su cuenta. Es decir, como todos los dispositivos no tienen capacidad de escucha, la forma del testimonio es dura, la forma de escritura no le dice en algún momento que así como lo cuenta, confuso, con divagues, con lapsus, que son los mismos que le permiten sobrevivir a la experiencia, dicho sea de paso, no hay posibilidades de éxito judicial. Digo, en alguna medida, si uno no debiera pensar como parte de una política racional de investigación de estos hechos, también el estímulo de la escritura o de otras formas de expresión artística que generaran la posibilidad de poder decir, primero, de otra forma, si es posible, para después poder asumir la posición de testimoniantes. Pero bueno, le dejo la palabra a Roberto Cipriano, él es integrante de la Comisión Provincial por la Memoria, estuvo trabajando también en Procubín, en otro momento ya no, en la Procuraduría de Violencia Institucional, y ha tenido dentro de la comisión en particular un trabajo específico en materia de inspección y de investigación y llevada a juzgamiento de casos de tortura. Bueno, muchas gracias, Ileana. Podemos hacer, un conversatorio, porque la verdad que tener a Ileana acá solo moderando es como desperdiciarla, digamos. Así que todo lo que vayas, lo que te vaya disparando, lo que digamos, está buenísimo que puedas ir agarrando el micrófono también. Y bueno, y conversar con ustedes también, ¿no? Para, ya que somos pocos, para hacer, digamos, un ida y vuelta, digamos, un intercambio que los incluya. Y tomaba varias de las cosas que recién Ileana comentaba, pensaba antes de meterme de lleno con algunos datos que quería compartir con ustedes, ¿no? Esto de la palabra. Digo, hace poco, a veces uno piensa cómo, qué hace haciendo estas cosas, ¿no? Es decir, cómo llegó a estos temas y cómo. En mi caso particular, digamos, una de las cosas que a mí me marcaron profundamente es la historia de mi viejo, digamos, ¿no? Si mi viejo cuando, esto no lo cuento casi nunca, pero me pasó algo que me lleva a contarlo y tiene relación con este encuentro. Digamos, mi viejo cuando él tenía un mes de vida, digamos, vivía en un pueblo de la provincia de Buenos Aires, muy en Cacharí, una familia muy pobre, excesivamente pobre. Mi abuelo la abandona a mi abuela con 9 hijos, digamos, el más chiquito recién nacido mi viejo. Los hermanos más grandes empiezan a... estaban pasando mucho hambre, digamos, los hermanos más grandes empiezan a robar para comer, robaban comida en la verdulería, en el almacén, qué sé yo, y el hermano más grande de todos, viendo que sus hermanos, los 3 que le seguían, estaban dedicados a chorear para poder comer, se presenta en el municipio y le dice, va a Acción Social, y les dice que había que hacer algo con todos ellos porque ya no daba para más, digamos, ¿no? Entonces interviene el patronato, todos los hermanos a colegios de menores, digamos, ¿no? Mi viejo con un mes termina en el patronato de la infancia y los relatos en el patronato de la infancia le pasan varias cosas, por supuesto, y de chico, digamos, mi viejo, bueno, patronato de la infancia hasta los 9 años, él hasta los 9 años vivió con otros pibes y las monjas. En esa época obviamente no había medios de comunicación, no había televisión, no había radio, no había nada, él me cuenta que recién a los 9 años escuchó por primera vez la palabra mamá y entendió más o menos de qué se trataba, digamos, eso, ¿no? Y, bueno, esos relatos, de que yo no sé qué hacías ahí en el patronato y eran horas enteras, le agarró polio, la polio en aquellos tiempos, una epidemia que hubo, pasaba horas en un lugar, en una pieza, solo, encerrado, mirando el techo. Hay unos relatos como muy fuertes que él me iba contando de lo que él hacía cuando era chico. Y de casualidad, bueno, cuando
pasa esto, que a todos los hermanos los desparraban por distintos colegios de la provincia, justo casualmente el registro de las personas de ahí, de ese pueblo, de donde ellos eran, que es Cacharía, allá provincia de Buenos Aires, se había prendido fuego, bueno, la cuestión es que se había perdido mucha documentación y se pierde el rastro de él. Él termina en el patronato de infancia y nadie sabía bien dónde estaba, ¿no? Entonces el hermano más grande, que murió hace no mucho tiempo, un sabio, ¿no? Una persona muy bondadosa, muy especial, cayó en un colegio de menores en Verónica, provincia de Buenos Aires, Escuela Granja San Isidro, se hizo muy... había un cura que lo quería mucho, y empezó a joderlo al cura para que junte a todos los hermanos varones ahí en ese colegio con él. El cura se tomó el trabajo de ir juntando colegio por colegio a los hermanos, los juntó en el pueblo, y se criaron todos en el colegio de menores. Y faltaba el más chico que era, bueno, las hermanas las había logrado también a través del cura que las junten en un colegio de monja, y lo jodió mucho al cura para que busque al hermano que le faltaba, que era mi viejo, ¿no? El cura buscó, 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 nunca lo pudo encontrar. Y me cuenta mi viejo que la única actividad que le gustaba mucho que hacían en el patronato de infancia era el torneo de catecismo, digamos, ¿no? Es decir, había que aprenderse de memoria el catecismo y competían a ver quién, en esto de la palabra, ¿no? Es decir, quién ganaba el torneo de catecismo. El que ganaba, me dice que eran competencias bastante largas y que particularmente había uno muy bueno recitando el catecismo, que él ingresa a la competencia cuando tenía 9 años sabiendo que no le iba a poder ganar y que, bueno, tal vez terminara segundo, pero había que ganar, porque el premio era que el que ganaba el torneo de catecismo podía abrir la puerta de calle del patronato de la infancia. Podía ver la vereda, podía ver qué pasaba afuera, digamos, ¿no? Si no, no tenían contacto con el mundo exterior, no sabían qué pasaba afuera. Entonces, gana, de casualidad, el torneo de catecismo. Quien me dice que esto le cambió la vida, haber ganado el torneo de catecismo, porque justamente abrir la puerta de calle fue lo que le permitió un día, estando en esa tarea, que justo vaya el cura al patronato de infancia a hacer un trámite y lo vea abriendo la puerta. Mi viejo y mis tíos son todos igualitos, son calcados, digamos, ¿no? Lo ve, entonces dice, este es el Cipriano que me falta, dice el cura, ¿no? Y ahí empieza a buscar por la fecha de ingreso, por cómo estaba registrado, por todo lo demás, y efectivamente era mi viejo que el cura lo encuentra. Y empieza a contar que tenía hermanos, que tenía, obviamente, para él era toda una cosa novedosa. Así que a los 10 años lo sacan del patronato de la infancia y lo llevan al colegio allá a Verónica, donde conoce a sus hermanos, que ya eran un poco más grandes, ¿no? Pasa en el colegio con estos curas hasta los, hasta los 19 años más o menos, 18, 19 años, que va al servicio militar, vuelve como a los 21, porque tuvo como 2 años en el servicio militar. Y recién ahí, a los 21 años, sale del sistema de minoridad de la provincia de Buenos Aires, y el cura era muy un personaje, hizo una obra muy importante en el pueblo. A todos los pibes, incluso a mis viejos, les abría una cuenta, digamos, cuando ingresaban. Los hacía laburar, los pibes desde muy chiquitos en los comercios del pueblo, en todos lados, laburaban como perros. Y el cura les guardaba la guita a cada uno, ¿no? Cuando se hacían mayores, él mismo, el cura, iba y les compraba un lote. Cuando era mayor, le entregaba el lote y, en el caso de mi viejo, le ayudó incluso a montar una casa prefabricada ahí en el lote. Digamos que es la casa donde todavía mis viejos viven, ¿no? Pero digo, esos relatos de mi viejo, digamos, sobre el... Obviamente, siempre... Primero, costó que contara las cosas, sino no es que... no fue fácil escucharlo hablar de todo lo que le pasó. Los primeros años de lo que recuerdo con él era difícil, porque él nunca había tenido una familia, salió a los 21, conoce a mi vieja, queda embarazada, mi vieja con 18, a los 21 y medio se casan, esas cosas que pasaban, ¿no? Embarazadas se casan y se van a vivir juntos, imagínense lo que era, tener una mujer, un hijo, una cosa difícil de sobrellevar. Fueron años duros, digamos, ¿no? Difíciles en varios sentidos, pero económicos y... Y hablaba, casi no hablaba de eso, yo hasta de grande no lo escuché hablar de esas cosas, digamos, ¿no? Obviamente había cosas que no entendía y había cosas que, ¿no?, que uno iba adivinando, pero eso no estuvo presente sino hasta cuando yo fui adolescente. Y siempre eran pedacitos, recortes de la historia, ¿no? Y entonces le dije, ¿por qué no tratás de escribir, digamos, esa? ¿Por qué no tratás de escribir? Si es lo que te acordás, la historia, ¿no?
porque también empezaba a tener como pedazos de historia de mis tíos, de otros que habían estado con él en el instituto, porque los que se criaron con él ahí en el pueblo después se veían, yo iba a la escuela con los hijos, iba a la casa de ellos, entonces circulaban historias y anécdotas y cosas que las tenía por otros, digamos, ¿no? Que involucraran a mi viejo, las tenía por otros. Así que, bueno, en síntesis, hace 10 días atrás aparece mi viejo, que no me había dicho nada, y me regala un libro. Había escrito ese libro, que lo que me dijo mi vieja después era como una sorpresa que nos quería dar, lo escribió durante, le llevó bastante tiempo eso, y ahí tenemos el libro con la historia de él, que la verdad que leerlo fue a los 47 años que tengo, conocer varias cosas que nunca había podido escuchar de él, digamos, ¿no? Una cosa bastante particular, porque uno ve ahí, en esas palabras escritas por él, digamos, sobre cosas buenas que le pasaron, anécdotas, porque obviamente muchos se cuentan también resignificado y después de toda una vida de que no le fue mal según su propia relaboración, pero hay cosas que, qué sé yo, cosas que incluso él las cuenta hasta de una manera como algo grato o agradable, y que realmente son cosas que uno dice, qué feo de haber sido pasar estas situaciones, digamos, ¿no? Esto de las monjas en el patronato de la infancia, digo, esta cosa de no saber qué significaba la palabra mamá o qué quiera tener eran las monjas, eran, y esta cosa de lo desafectivo, de que no, porque me decían, no lo abrazaban, nadie le daba un beso, nadie, qué sé yo, era, bueno, se criaban, los alimentaban bien, había un médico que los cuidaba, qué sé yo, bueno, digamos que estaba todo eso como, pero todo lo que tenía que ver más con lo afectivo, con lo humano, digamos, con la cosa más de, eso no estaba, digamos, ¿no? Y mi viejo, bueno, justamente esas cosas lo han marcado y por supuesto nos ha marcado a nosotros también, digamos, ¿no? Pero digo, esto de escribir cómo creo que él le liberó y le permitió después, a partir del libro, hablar también de otras cosas que le habían pasado y que nunca había podido contar, ¿no? Y bueno, entonces pensaba, y yo rescato también siempre, y lo digo donde puedo, digamos, ¿no? El valor que tiene el trabajo que hacen los compañeros que elaboran esta publicación, La Resistencia, que me parece que en sí mismo, en el nombre y en los contenidos y en lo que todo el tiempo están planteando como discusiones y como, digamos, como posibilidad de reflejar la voz, ¿no? El relato de las personas que están detenidas, cómo logran resignificar, digamos, muchas historias y cómo logran darle una entidad distinta a la palabra de esa persona detenida, ¿no? Por eso no dejo de decirlo donde puedo, que me parece un gran laburo, digamos, y indispensable de poder hacer con estas personas que hoy que están detenidas en cualquiera de los lugares de encierro. Lugares de encierro que justamente lo que hacen es alojar a las personas en un lugar de completa deshumanización, digamos, ¿no? Creo que en este auditorio no estoy diciendo nada nuevo, digamos, ¿no? Si lugares de degradación, lugares que le quitan, digamos, la humanidad a las personas, digamos, que las colocan en un lugar de objeto, digamos, de objeto de violencias, de objeto de torturas, objetos de un montón de prácticas que no tienen nada que ver con la humanidad. Y en este punto, digamos, nosotros hemos venido, por supuesto, desde hace muchos años llevando a cabo una tarea, no solo, como decía Ileana, de ingresar en los lugares de encierro, de inspeccionar, de controlar, para tratar de lograr en esa actividad el cese de las violaciones de derechos humanos que acontecen en esos lugares, a partir de hacer algo con ese relato de esa persona detenida. Ese relato se traduce en alguna presentación judicial, en alguna acción tendiente a revertir esa situación de violación de derechos humanos, situación que por supuesto no es sencilla ni es ideal, porque bueno, la inspección sí la llevamos a cabo a través de protocolos de actuación bastante elaborados, bastante discutidos, ¿no es cierto? La entrevista se mantiene dentro de la celda donde está la persona detenida, encerrados en esa celda, mano a mano con la persona, digamos, tratando de alguna manera poder sentir qué es lo que le está pasando a esa persona en ese momento, en ese lugar, tratando de sentir qué está oliendo, qué está escuchando,
que le puede estar pasando en ese ratito que estamos, y generar cierta relación de empatía, de confidencialidad, digamos, como para que realmente aparezca ese relato, que aparezca poder sacar de alguna manera muchas veces esa primera impresión, digamos, que tiene la persona, de alguien que viene, que se le mete en la celda, que en algunos casos cuando nos conocen y saben quiénes son, por supuesto es mucho más fácil, pero cuando no nos conoce hay que explicar, tiene que tratar de entender, cuesta ubicar, digamos, para qué tendría que contarnos las cosas que le pasan, digamos, ¿no? Entonces, bueno, cuesta mucho a veces lograr generar esa comunicación que permita que la persona no solo nos cuente lo inmediato, el problema que tiene, qué es lo que le está pasando, qué es la necesidad que te plantea ahí en el momento, sino que pueda realmente incluso hablar de otras cosas que le están generando el padecimiento y que le están generando un sufrimiento que viene arrastrando, que viene padeciendo, ¿no? En su cuerpo, y no solo él, sino su familia, digamos, los padecimientos que tienen que ver con sus hijos, con su mujer, digamos, con su madre. Y entonces siempre ha sido una cuestión esta de la palabra y de cómo registrar esa palabra, ¿no? Y qué hacemos con esos registros. Y siempre también contamos que un aporte para nosotros muy valioso fue el de haber trabajado con el GESPID, con el Grupo de Estudio de Sistema Penal y Derechos Humanos del Instituto Gino Germani de la UBA, que dirige Alcira Darocchi. Eso fue algo muy valioso para nosotros como para realmente consolidar una idea que teníamos acerca de nuestra intervención y poder enlazar intervención con investigación y entonces no solo poder todo ese material que se producían en esas entrevistas, la gran cantidad de relatos, las prácticas que íbamos relevando, es decir, pudimos darle una vuelta a eso, elaborarlo, y toda esa experiencia, digamos, nos convenció de que justamente lo que teníamos que hacer en nuestros informes anuales y en los informes del Registro Nacional de Casos de Tortura, que fue creado luego de esa experiencia de trabajo compartido con el GESPID y con la Procuración Penitenciaria, ese Registro Nacional de Casos de Tortura tenía que poder reflejar esas voces, esas palabras de las personas detenidas, ¿no? Esos relatos, ustedes van a ver en las publicaciones muchos textuales de esos relatos que tratamos de reproducir para darle entidad, para dar posibilidad de que eso se conozca, de que eso trascienda el propio lugar de encierro, digamos, ¿no? Y bueno, y por supuesto que es un trabajo difícil, complejo, porque obviamente ustedes saben que estos espacios para generar que aparezca, que florezca la palabra, que la persona pueda pueda contar lo que le pasa, pueda elaborarlo, pueda resignificarlo, son prácticamente inexistentes en estos lugares. Todo el tiempo las prácticas penitenciarias, las prácticas de todos los sistemas de salud, las prácticas de todos los actores que están en el lugar de encierro son prácticas que van por otro lado y van dirigidas en otro sentido, ¿no es cierto? Cuando nosotros decimos que en el lugar de encierro las prácticas de tortura son sistemáticas, lo que estamos diciendo es eso. Bueno, hay una sistematicidad de prácticas que dañan, ¿no es cierto? De prácticas que tienden a la degradación del sujeto, de prácticas que tienen que ver con una desubjetivización, digamos, ¿no? Entonces, incluso cuando discutimos cómo relevar la tortura, decimos, bueno, ¿qué es la tortura, no? Es decir, no había una definición en la que entraran todos esos padecimientos que escuchábamos y que nos relataban, ¿no es cierto? Entonces discutimos mucho sobre qué categorías relevar en el Registro Nacional de Casos de Tortura y cómo, bueno, qué es lo grave y qué no es lo grave para una persona que está encerrada, ¿no es cierto? Entonces decimos, bueno, esta tortura entendida siempre solamente como el golpe que marca, el golpe que desfigura, digamos, si no aparece eso, para ningún actor judicial hay tortura, digamos, ¿no? Pero cuando uno trata de explicar que la falta de comunicación de esa persona con su grupo familiar, no poder ver a su familia, implica que a su vez va a pasar mucho hambre, porque como se roban toda la comida en los lugares de detención las autoridades, entonces la persona come solo lo que la familia le trae. Entonces si la familia, si está alojado lejos de su casa y no le traen la comida, no va a poder comer y no va a poder ver a sus hijos, y entonces eso va a contribuir a que esté mal, eso va a contribuir a que se deteriore su salud mental también, ¿no es cierto? Y que necesite, el único tratamiento posible en estos lugares es acceder a alguna pastilla que lo duerma o que lo deje un poco más tranquilo. Entonces, es decir, empieza toda una espiral de degradación que nos dimos muchas discusiones para poder justamente ubicarlo en este lugar de,
de la tortura, digamos, ¿no? Y en algo que también investigamos bastante, que es la multidimensión de la tortura, ¿no? Bueno, la tortura no es solo ese golpe, sino que tiene que ver también con la situación previa de aislamiento, el aislamiento permanente que se vivencia 23 horas y media por día, digamos, sin salidas a patio, esa situación que se genera en el aislamiento y que tiene que ver con que no tiene acceso a ducha, entonces está sucio, con que no tiene acceso al agua potable dentro de su celda, con que convive en una celda inmunda, con que además de eso no puede ver a su familia y tampoco come, y entonces obviamente no va a acceder nunca ni a la escuela ni al trabajo. Es decir, se van como enlazando, ¿no es cierto?, estos padecimientos para configurar esta multidimensión de una situación que justamente es tortura, a pesar de que tal vez un día no le peguen, digamos, ¿no? Y eso, bueno, ha sido toda una construcción y toda una elaboración que lo que ha intentado también justamente es no solo visibilizar estas prácticas, sino impactar en el sistema, tratar de que justamente un poder judicial indolente, negligente, cómplice, que reproduce impunidad, digamos, se de alguna manera logre revertir alguna de esas prácticas. Como decía Eliana, no hay sentencias, digamos, no hay condenas por torturas, digamos, ¿no? Porque, bueno, no hay actores judiciales dispuestos a juzgar la tortura, porque no hay un poder político dispuesto a generar las políticas necesarias para que esto se produzca. Ustedes saben que el poder judicial, si hay algo que tiene, es mucho olfato para detectar por dónde viene la política, ¿no? Por dónde viene la decisión política. Entonces, si la decisión política viniera en otro sentido, seguramente habría algunos actores judiciales que tal vez harían un poco más de lo que hacen para lograr juzgar estos casos. Pero desde la construcción de ese poder judicial, que tiene que ver con lo ideológico, que tiene que ver con de dónde provienen hoy los funcionarios judiciales, de qué sectores de la sociedad, digamos, de qué clase provienen, bueno, esto va generando todo un entramado de relaciones, un entramado en la designación de esos funcionarios judiciales, con el poder político, y llegamos a esta situación, digamos, y me voy a meter en compartir algunos datos, porque una de las cosas que la verdad es que nos hemos propuesto en estos días es por lo menos decir qué es lo que pasa en la provincia de Buenos Aires para que nadie diga después que no le avisamos, ¿no? Después que pasen las elecciones y tengamos tal vez como presidente un gobernador de la provincia y digo, pucha, ustedes que estaban en la provincia no nos avisaron que pasaban todas esas cosas, porque la verdad que nos preocupa mucho lo que vaya a pasar en Argentina si efectivamente esto se reproduce, digamos, ¿no? Si las políticas que hoy se están desplegando en la provincia de Buenos Aires se reproducen a nivel nacional. Y entonces me meto concretamente con algunos datos. Miren, la gestión de este gobernador, de Scioli, ha llevado a la provincia una crisis en materia de derechos humanos, ¿no? Es decir, de 27.800 detenidos que había en la provincia cuando asume Scioli se va hoy de la provincia dejando 35.000 personas detenidas. Es decir, casi un 25% más de personas detenidas, y ha llevado los índices de prisionización. Ustedes saben que la media en Argentina siempre rondó los 150, 152 detenidos cada 100.000 habitantes. La provincia de Buenos Aires siempre estuvo un poco más arriba, en 178, 180 detenidos cada 100.000 habitantes. Hoy Scioli deja la provincia con 218 detenidos cada 100.000 habitantes, ¿no? Ese es el récord histórico de crecimiento de la población encarcelada en la provincia de Buenos Aires. Y todos los datos, por donde uno los mire, lo que hacen es demostrar, digamos, que se acerca a todos los récords históricos de crecimiento de la población encarcelada, digamos, ¿no? De los índices de crecimiento interanual de la población encarcelada, que fueron récord en la gestión de Rucauf, que por suerte estuvo 2 años nada más en la provincia de Buenos Aires, durante de un año a otro en la gestión de Rucauf creció la población encarcelada en un 10%. Durante 2013-2014, o sea, de un año a otro en la gestión de Scioli, creció un 9.5%. Estamos en índices y en números similares a la gestión de Rucauf, cuando ustedes saben que el país, por supuesto, era otro en los años 2000-2001, digamos, diferente a la situación que se vive hoy. Y en la otra, lo que decía Eliana, bueno, las políticas que se han construido en la provincia de Buenos Aires han tenido que ver con ese discurso de la guerra, ese discurso ¿no? De matar al delincuente, digamos, de ante delincuentes dispuestos a todo, el Estado tiene que estar dispuesto a todo, incluso a violar la ley con tal de terminar con esa situación, ¿no es cierto? Y entonces la única política medianamente extendida y utilizada ha sido la saturación policial, digamos, ¿no? Las políticas de seguridad se resuelven con mayor cantidad de policías en las calles, ¿no? Entonces de 60.000 policías que aproximadamente había en la provincia cuando asume el gobernador, se va a ir dejando
cerca de 90.000 policías en la provincia de Buenos Aires, digamos, ¿no? Con toda la creación de las policías locales, con la gran cantidad de policías que ingresaron durante la gestión. Esto va construyendo, digamos, ¿no es cierto? Y además hay toda una corporación mediática que sostiene estos discursos, que los reproduce, que le van dando sentido, va construyendo toda una idea de que la forma de resolver la inseguridad es, digamos, justamente con mayor cantidad de policías en las calles, ¿no? Obviamente eso no resuelve mucho, lo estamos viendo, porque no se ven los resultados claramente, ¿no? El año pasado Scioli decretó la emergencia en seguridad, emergencia que le permitió justamente designar por decreto estas policías locales, algo completamente inconstitucional, y nosotros cuestionamos a la Corte Provincial, que por supuesto no nos dio mucha bolilla y nos rechazó la acción agarrándose de cuestiones de forma, sin meterse a analizar el fondo del asunto, pero por decreto instala a las policías locales, destina, o sea, saca partidas presupuestarias de otras carteras para destinarlas a seguridad y habilitar en el marco de la emergencia la compra directa, fuera de licitaciones, como debería haber sido, de patrulleros, chalecos, armas, etcétera. Y entonces se produce esta explosión de cantidad de policías en las calles de las ciudades de la provincia de Buenos Aires. Cuando uno va a algún dato, porque el problema, que tampoco digo nada nuevo, es que no se construye información fiable en la provincia de Buenos Aires, tampoco en la Argentina a nivel nacional, cuesta encontrar información rigurosa para darle contenido a las políticas que después se diseñan. Entonces las políticas es un mundo de sensaciones, ¿no? De ahí se nutren las políticas para decidir lo que van a hacer. A partir de ese mundo de sensaciones, pero vean que, claro. Pero, por ejemplo, digo, otro dato, cuando uno ve algunos indicadores medianamente construidos por la propia policía, en 2005, la propia policía, digamos, informaba durante 9 meses del año que se habían producido 677 enfrentamientos, ¿no? Con, entre comillas, delincuentes, enfrentamientos de los cuales habían resultado 45 personas muertas, ¿no? Es decir, una persona muerta cada 15 enfrentamientos. En el año 2014, la misma policía, en el mismo periodo de tiempo, informa que se produjeron menos enfrentamientos, es decir, hubo menos enfrentamientos entre delincuentes y policías, hubo 598 enfrentamientos, pero se produjeron 111 muertes, es decir, un muerto cada 5 enfrentamientos. Es decir, hay un mayor índice de letalidad de la policía cada vez en menos enfrentamientos mata más personas, digamos, ¿no? Por supuesto, cuando uno escarba en esos casos, empieza a encontrar que hay muchos casos de ejecuciones sumarias, ¿no es cierto? Que, por supuesto, las causas son fraguadas y los quieren hacer aparecer como enfrentamientos, ¿no es cierto? Esto que pasó el otro día en La Plata con el caso de este chico Yalet, que lo meten al patrullero esposado con las manos atrás, ya lo habían revisado, lo habían requisado y no le habían encontrado nada, y dicen después que se suicida con un arma que saca entre la ropa y se mata dentro del patrullero, ¿no? Parece suicidado dentro del patrullero. Este tipo de situaciones, este tipo de fraguado causas es algo muy común y muy habitual. Y acá Liana me está diciendo que me queda poco tiempo para no cansarlos y podemos intercambiar un poco más. Y algunos datos, bueno, nosotros, ya les digo, desde la comisión, a través del Comité contra la Tortura, que es el programa que específicamente controla los lugares de encierro, no solo cárceles, también institutos de menores, hospitales neuropsiquiátricos, comisarías, se relevan estos casos. Todas las investigaciones que hemos hecho estos años nos han, junto con el Registro Nacional de Casos de Tortura, nos dan un indicador. Aproximadamente 2 de cada 10 denuncias llegan a la justicia, o sea, de cada 10 casos de tortura, solo 2 se denuncian, para decirlo correctamente. Y esas 2 de cada 10 fueron, entre 2013 y 2014, 6.378 denuncias judiciales. Hubo en esos dos años 6.300 veces que una persona denunció a un policía o un penitenciario por tortura, malos tratos, lesiones, etcétera. ¿Qué hizo la justicia con eso? Las caratuló. En solo 4 casos de las 6.378, la justicia las caratuló y las investigó como torturas, solo 4. En el 65% de los casos fueron caratulados como apremios ilegales, severidades, vejaciones, que ustedes, algunos deben saber, son penas mucho más leves que la de tortura, mientras que la tortura prevé de 8 a 25 años, severidades apremadas son penas menores a los 6 años, entonces esto permite incluso que
el agente de la policía penitenciaria sea excarcelado y transite el proceso, si es que de casualidad le toca transitarlo, en libertad, ¿no es cierto? A esto agréguenle que, como dice Eliana, no hay condenas prácticamente por torturas, son muy escasas, sí algunas por apremios, pero ninguna por tortura. Y el otro dato es, la propia tarea, actividad del comité, relevó en esos dos años cerca de 20.986 hechos de tortura o malos tratos, ¿no? En entrevistas confidenciales, como les decía, dentro de la celda, con los detenidos. Eso se tramitaron a través de 9.800 presentaciones judiciales que se hicieron para reclamar el cese de esas violaciones de derechos humanos, habeas corpus, acciones urgentes, distintos escritos judiciales que se presentan. Y por otro lado, del relevamiento realizado por el Registro Nacional de Casos de Tortura, que integra la comisión, como les decía, con el GESPID y en la provincia de Buenos Aires, se relevaron 4.987 hechos de tortura padecidas por 1.136 personas. Es un número menor porque el procedimiento de recolección de esta información es distinto, ¿no? Son cuestionarios mucho más completos, que llevan mucho más tiempo tomarlos, ¿no es cierto? Que hay que generar otras condiciones. Entonces, de todos los detenidos que se entrevistan, a no todos se les aplica la ficha del Registro Nacional. Bueno, voy dejando. Agrego solamente que el 66% de las condenas, con esto de la palabra, ¿no? Asociando nuestra palabra, el 66% de las condenas de 2009 a 2014 en la provincia de Buenos Aires fueron por juicio abreviado. Esto quiere decir que no hubo debate público oral, donde la persona, los testigos tengan posibilidad de expresarse, de declarar, de ser preguntados, ¿no? El juicio abreviado implica un pacto de la persona, pacta con el fiscal la pena, se declara culpable y se cierra la causa. Esto es un mecanismo extorsivo, porque justamente la persona puede estar 2, 3 años, 4 años en prisión preventiva, se le ofrece un pacto, ¿no es cierto? Se declara culpable, un pacto que, sacando cuentas, la persona dice, bueno, me declaro culpable, me dan tantos años y me voy a mi casa, y entonces, o bien le dicen, mira, firma por 6 años y si vas a juicio te voy a pedir 10, le dice el fiscal. Esta cosa extorsiva termina generando este juicio abreviado que evita el juicio oral y público. Como estamos ante una situación grave, ¿no es cierto?, de vulneración del debido proceso, de las garantías constitucionales en la provincia, que se están haciendo polvo, digamos, con todas estas prácticas. Lo mismo el juicio de flagrancia, ¿no?, que han inventado para bajar todos los índices de prisión preventiva. Así todo no lo logran. El 65% de las personas detenidas en la provincia siguen estando en prisión preventiva. Y el último dato que quería compartir es que también lo que esto denota, esta connivencia, justicia, policía, volviendo a la selectividad de la que hablaba Iliana, es algo también muy grave, ¿no? Es decir, de cada 10 personas que se detienen en la provincia de Buenos Aires, estoy hablando de datos del 2014, 9 fueron personas detenidas por la policía en flagrancia. Es decir, 9 son personas que la policía detiene y les lleva a la justicia para que la justicia inicie el proceso y la condene. Solo 1 de cada 10 son casos donde la justicia investiga a partir de una denuncia y ordena la detención de una persona. Esto habla de esa policialización de la justicia y esa relación que se genera entre poder judicial y policía, y entonces la matriz que alimenta la justicia es la policía, y se genera una relación ahí, una connivencia compleja, digamos, ¿no? Porque aquel fiscal, aquel juez que no trabaja con la policía, obviamente no obtiene resultados, ¿no? Pero bueno, en principio compartir esas cosas y seguir por ahí conversando, intercambiando a partir de lo que a ustedes les parezca.